Haciendo uso de las herramientas constitucionales y en cumplimiento de su deber misional, el Consejo de Ocaña dará inicio a un cronograma de controles políticos haciendo citación a diferentes secretarías de despacho de la Alcaldía Municipal y entidades descentralizadas. En este orden de ideas, cumpliendo con la norma, los compañeros concejales hicieron llegar los cuestionarios para el tema de control político. Ya se sacó el cronograma y quedó de la siguiente manera. Para el 18 de mayo, control político, Secretaría de Gobierno. 19 de mayo, viernes, planeación, invitación a la empresa Metrogas. Para el 23 de mayo, control político a la Secretaría de Educación y está invitado el rector de la Universidad Francisco de Paula Santander. 24 de mayo, Secretaría de Vías e Infraestructura. 25 de mayo, Secretaría de Desarrollo Humano. Y el 26 de mayo, el control político a la Secretaría de Hacienda. En estos controles políticos, cabe aclarar que tenemos pendientes el tema del transporte escolar, si hay los recursos para terminar el segundo semestre del año, tema de seguridad bien importante, y hay un tema también que se va a debatir en este periodo de sesiones, es lo que hace referencia al fallo de la Corte Constitucional en cuanto al tema del consumo de sustancias psicoactivas en parques y lugares deportivos o donde haya asistencia de niños. Entonces vamos a mirar a ver porque todo dice que esto lo deben regular los consejos municipales, pero necesitamos la información de la Secretaría de Desarrollo Humano, de Gobierno, de la Policía, para poder aterrizar esta sentencia a nuestro municipio. El objetivo será revisar cuáles son los alcances y el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal y evaluar aspectos de mejora y de cumplimiento en el servicio público por parte de las diferentes secretarías y entidades en Ocaña.